Bienvenidos, comenzamos Sana que Sana, una nueva emisión para hablar justamente de eso, de salud física, de salud emocional. Y hoy vamos a hablar con el Hospital Pablo Tobón Uribe, con dos especialistas, dos urólogos que nos van a descrestar con los avances que a nivel urológico se están practicando allí y que obviamente mejoran la calidad de vida de estos pacientes. A mi derecha, la doctora Irma Ospina, uróloga, bienvenida a Sana que Sana. ¿Cómo le ha ido? Bienvenida, Olga, muchas gracias. Saludo a todos los televidentes. ¿Cómo le va con esos pacientes caballeros? ¿Sí les gustan las urólogas? Claro, súper. Eso sí. Y el doctor Federico Gaviria, también urólogo, bienvenido también por primera vez a este espacio. Gracias, Olga. Cuando estamos hablando de avances del sistema urológico, tenemos imágenes aquí. Ahí podemos hablar un poquito cuál es el sistema urológico, Irma y Federico. Venga, yo me corro, vaya, que ustedes son los que van a explicar, hágase usted a este ladito. ¿Qué órganos son del sistema urológico? Pues acá específicamente es el sistema masculino. Ajá. ¿Sí? Es específico del masculino. Acá tenemos la vejiga, la próstata y por acá está el conducto deferente, que es por donde van todos los espermatozoides, que son los con los que se genera pues la reproducción. Uh-huh. Esa es una pelvis masculina. Perfecto. ¿La uretra cuál es, mi querido doctor? Falta describir la uretra. Aquí está la vejiga y la uretra sale del cuello vesical, pasa por una parte que no está dentro del pene y después ingresa al pene hasta exteriorizarse en la punta del glande. ¿Y la uretra en particular es la encargada de que tengamos una micción normal? Sí, la uretra es lo que es el camino de salida de la orina desde la vejiga. Es muy diferente en hombres y en mujeres. Uh-huh. En mujeres es una uretra más corta, mide escasamente 4 centímetros, recta. En el hombre es más compleja y por lo tanto las patologías de uretra son más complejas en el hombre. Es más, puede llegar a medir hasta 25 centímetros. ¿Es posible reconstruir la uretra, doctor Federico? Sí, claro. Esa es la solución incluso ideal. Cuando la uretra se lesiona por trauma, por procedimientos previos, por infecciones, lo ideal es restablecer el paso de orina y para eso hay que reconstruir la uretra y eso vamos a hablar ya más profundamente enseguida. Más adelante. Sí. Vamos a tener, digamos, dos partes del programa. Inicialmente con la doctora Irma vamos a hablar de pacientes con lesión medular y cómo mejorar su calidad de vida con relación a su sistema urológico, ¿verdad? Sí. Y en la segunda parte, que será con el doctor Federico, justamente les vamos a hablar de reconstrucción de uretra. O sea que lo abandonamos por un ratico y más adelante lo volveremos a ver. Bueno, invito a la doctora Irma que se siente allí. Muchas gracias. Para que empecemos a conversar. Bienvenidos nuestros televidentes. Es una delicia estar con ustedes nuevamente para hablar hoy, como les decíamos, en particular de avances tecnológicos, científicos, en materia de urología. Los pacientes, doctora Irma, con lesión medular, ¿cuáles son los problemas a nivel urológico que más frecuentemente se les presentan, doctora? Bueno, es importante primero entender qué es lo que pasa en una lesión medular. Claro. En una lesión medular lo que ocurre es que hay una desconexión de todas las funciones cerebrales con respecto a la función en la parte pélvica y en la parte inferior del cuerpo. Eso lo podemos ver reflejado porque son pacientes que no pueden movilizarse, no pueden caminar bien. Y en cuanto a la función urinaria, pues tenemos algunas imágenes. ¿Listo? ¿Cuál quieres que te muestre? Tú ya, Brian, ve mostrando las imágenes que nos pasó, porfa, la doctora Irma. ¿Vale? Las de la segunda etapa que te había mostrado. Brian, entonces, ¿las de la segunda etapa? Entonces, lo que ocurre con esa desconexión es que el sistema pélvico, todas las funciones pélvicas empiezan más adelante. Más adelantico, busquemos la entonces, anterior, la que dice desconexión o esta. Eso, la que dice desconexión. Turutún. La que pusiste ahorita con la columna vertebral. Deja esta. Bueno, dejemos esta. Bueno, entonces, cuando ocurre esa desconexión, acá tenemos la válvula que nos ayuda a controlar que la orina no se escape, que se llama esfínter urinario. Esta es la vejiga. Cuando hay una desconexión de la parte central, lo que ocurre es que la vejiga y el esfínter funcionan de forma desordenada. Entonces la vejiga quiere orinar, el esfínter cierra y no deja salir la orina. Es una descoordinación que lo que hace es generar presiones muy altas dentro de la vejiga y a largo plazo
eso puede generar una alteración en la función de los riñones, una insuficiencia renal, o puede generar infecciones urinarias a repetición o formación de cálculos, que es uno de los problemas que más afecta a los pacientes con lesión medular. Perfecto, busquemos la imagen ahorita de la desconexión, la que es como esta. Sí, eso es lo que pasa, ¿cierto? El cerebro, todas las señales que manda para coordinar, orinar es una función muy compleja, ¿sí? Tienen que estar señales de estímulo y señales de relajación para que todo eso se pueda producir de la manera adecuada. Uh-huh. Entonces, en esa desconexión ocurre esos riesgos. Perfecto. Entonces, los pacientes con lesión medular casi siempre se controlan de muchas maneras, con medicamentos que lo que hacen es frenar esa actividad de la vejiga, ¿sí? O haciéndose cateterismos, que es pasarse una sonda para cuando la vejiga no ha vaciado completamente, se tienen que pasar una sondita determinado tiempo para terminar de sacar esa orina y que esa orina no le vaya a generar todos esos problemas de los que estaba hablando, infecciones, cálculos, ¿sí? O insuficiencia renal a largo plazo. Y utilizar esa sonda debe ser un poquito incómodo, ¿verdad? Pues estos pacientes, casi todos, ya como tienen esa lesión medular, han perdido la sensibilidad en esa zona. Pero sí se deben seguir pues unas técnicas muy precisas para que ese paso de la sonda, por eso mismo, por la falta de sensibilidad, para que ese paso de la sonda no sea traumático, para que ese paso de la sonda pueda llegar bien a la vejiga sin generar un problema adicional, que uno de los problemas que tienen estos pacientes es de lo que va a hablar el doctor Federico más adelante, que son las estenosis de uretra por pasos anormales o con mala técnica en los pacientes con lesión medular. Nosotros trabajamos muy en equipo, Federico y yo, en el hospital. Me imagino. Claro, sí. Que sí. Esta imagen que nos está explicando con relación a la lesión medular, doctora, pues, Irma. Es lo que les estaba hablando precisamente. Este es el cerebro, sí, y esta es la parte pélvica, lo que tiene que ver con la orina, el esfínter y la vejiga. Dependiendo de donde sea la lesión, ¿sí? La lesión puede ser a nivel cervical, dorsal o lumbar, se generan unas alteraciones en la función urinaria. Uh-huh. Sí, eso era lo que representa pues este dibujo. Perfecto. Casi todos los pacientes que tienen una lesión dorsal o cervical van a tener una vejiga descontrolada y se manejan con esos tratamientos que estaba comentando antes. Perfecto. Empecemos a hablar después de contextualizar cuáles son esas problemáticas que se presentan a nivel urológico en pacientes con lesión medular. Empecemos a hablar de las alternativas y para eso la siguiente pregunta para la doctora Irma, hoy en Sana que Sana, que la podemos ver aquí, doctora. Hola, mi nombre es Claudia Parra y quiero preguntar si es cierto que la estimulación eléctrica puede ayudar a mejorar algunos problemas urológicos. Mi doctora, empecemos a hablar al respecto. Excelente pregunta. Es uno de los temas que tenemos ahora en el hospital. ¿Sí? La estimulación eléctrica es una terapia, es la incorporación de estímulos eléctricos en la función urinaria. Uh-huh. En el caso de los pacientes con lesión medular que han perdido esa coordinación, en los que las sondas les causan muchos problemas, que tienen infecciones urinarias a repetición, que no toleran y no controlan pues con los medicamentos que se les ha dado. Entonces estos pacientes, cuando ya se les han agotado todas las alternativas de los tratamientos estándar, estamos con la terapia de la neuroestimulación, es una buena opción para ellos. La neuroestimulación de raíces sacras, que es el procedimiento que hacemos en el Hospital Pablo Tobón Uribe, es una alternativa en la que se hace una estimulación directa sobre los nervios que coordinan la vejiga, ¿sí? Es una cirugía que hay que hacer en quirófano. Uh-huh. ¿Ibas a decir algo? No, que vamos poniendo las imágenes relacionadas con ese tema, ¿vale? De esa tenemos imágenes. Sí. Claro que sí. Entonces, este es un procedimiento complejo, hay que hacerlo en quirófano, pacientes con lesión medular, hay que abrir las raíces nerviosas de la parte sacra y ahí se conectan unos cables, que ahí tenemos unas imágenes, esos cables van por debajo de la piel y se deja una antena por debajo de la piel.
El paciente cuando quiere orinar, no, ese es de uretra. Ah, ok. Entonces, ¿la de los electrodos y esto? Sí. Entonces, cuando el paciente quiere orinar, tiene una caja de control y aprieta el 1, entonces el 1 lo que hace es contraer la vejiga para que la orina pueda salir sin problemas, ¿sí? Uh-huh. También tiene otro estímulo, no, los otros. El que no está hemos podido. Con un fondo verde. El que está con un fondo verde. Perfecto. Este. Devuélvete. Este. ¿El anterior? Sí, este. ¿Este? Sí. Ok, este. Listo. Este es el dispositivo. Mucha gente lo conoce como SARS, ¿sí? Porque es un procedimiento que desde el 2009 se está haciendo acá en Medellín. El Hospital Pablo Tobón Uribe fue el pionero en Colombia en empezar a implantar este dispositivo. Uh-huh. Entonces, estos son los cablecitos, ¿sí me ven bien? Sí, sí, bueno, claro. Estos son los cablecitos que van en las raíces nerviosas sacras, eso se conecta ahí directamente y todos estos cables van por debajo de la piel. Y te puedes parar si quieres para que estés más comodita. Esta es la antena receptora, sí, que es esta es la antena receptora que va por debajo de la piel, casi siempre se coloca como en la parrilla costal, sí, y este es el dispositivo externo. Esta antenita debe coincidir con esta en la piel y si el paciente quiere orinar le da el 1. Si quiere una asistencia, pues para ayudar en la deposición, el 2. Y en algunos pacientes hombres se puede ayudar en la erección con el 3. Uh-huh. ¿Sí? Esa es como la función. El principal aporte de este dispositivo en los pacientes con lesión medular es en la micción. Ese es como el principal objetivo, porque es lo que más nos preocupa, que la micción sea de forma correcta. Entonces, es un dispositivo que le ayuda mucho a los pacientes, mejora su calidad de vida, porque ya no tienen que hacerse cateterismos, ¿sí? Uh-huh. Tienen que ser unos pacientes bien seleccionados, que no les haya servido los otros tratamientos. Digamos que esta es la última opción, sí, por decirlo así. Antes de hacer cosas más agresivas y más invasivas. Esto no es muy invasivo, este asunto de poner esto. Sí es invasivo. Sí lo es. Sí, porque esto hay que abrir la médula, pero en la parte ya más distal, y buscar las raíces nerviosas de la parte sacra para poder conectarle los cablecitos. ¿Y cómo deben ser el cuidado y el manejo en el hogar de este equipo? ¿Tiene que hacerse controles permanentes con los especialistas? Por ¿cómo supuesto, debe ser eso? Siempre. Todos los pacientes con lesión medular deben de tener un seguimiento por parte de urología. Ajá. En el hospital yo soy la que estoy en la unidad de neurourología, que es la parte, yo me encargo de controlar todo lo que tiene que ver el sistema urinario afectado por enfermedades neurológicas. Uh-huh. Perdón, no solamente lesión medular, esclerosis múltiple, Parkinson, todas las enfermedades que afecten el sistema nervioso que tengan una implicación en el sistema urinario. Uh-huh. Entonces, todos los pacientes con lesión medular deben de tener un seguimiento periódico por parte de urología. Estos pacientes también, ¿cierto? Hay que mirar que el equipo sí esté haciendo un vaciamiento completo, que no haya esterilización de los cables, ¿sí? Hay que estar siempre vigilando, no es que ya lo ponemos y se pierde. Ya, sino que está en el seguimiento. Y hay otro procedimiento que también relacionado con calidad de vida para pacientes con lesión medular, que tenemos las otras imágenes, o es el mismo? No, el otro procedimiento que implica la neuroestimulación es el neuromodulador de raíces sacras, que no necesariamente es para pacientes con lesión medular. ¿En qué consiste este? Irma? Entonces, el InterStim es el otro nombre. Es un procedimiento que es mucho menos invasivo, esa la podés dejar. Es un procedimiento que es mucho menos invasivo, se le ofrece a los pacientes que tienen, puede ser hombres o mujeres, que tienen trastornos en el vaciamiento, que no están obstruidos pero que no alcanzan a vaciar completamente su vejiga, pacientes con vejiga hiperactiva. ¿Qué es eso? Eso.
Vejiga hiperactiva es un síndrome, ¿sí?, que incluye aumento en la frecuencia urinaria. Es estar yendo muchas veces al baño y orinar muy poquito, ¿sí? O tener muchas ganas de orinar y no que tenga asociado incontinencia. O sea, que yo veo el baño, me dieron ganas y no alcancé a llegar, ¿sí? Y también que hay una frecuencia miccional aumentada en la noche. Okay. Son como esas tres cosas, ¿sí? Sí. Estar yendo muchas veces. Para esos pacientes, cuando el tratamiento médico no ha funcionado, tenemos como un algoritmo donde vamos utilizando diferentes tratamientos. Entonces, cuando ya no ha servido los medicamentos, la neuromodulación es una muy buena alternativa. ¿Y en qué consiste? Entonces, se colocan unos electrodos también en la parte sacra, toda la parte miccional está concentrada ahí, en las raíces sacras de la médula, que son las que llevan las señales para el control de la vejiga. Entonces, se pone por medio de rayos X, ahí había una imagen como debe pasar el cablecito, nosotros hacemos control con rayos X. El cable pasa paralelo a la raíz nerviosa, ¿sí? Y lo que hace es como generar un campo magnético ahí y va bloqueando las señales anómalas. Sí, la vejiga manda señal, tengo que ir a orinar, pero la vejiga está vacía. Entonces lo que hace esa señal es ir modulando esa activación anómala que envía la vejiga. Y el paciente empieza a controlar, ya puede ir menos veces al baño. En los pacientes que no alcanzan a controlar, a vaciar completamente la vejiga, les ayuda para que el músculo pueda otra vez alcanzar su fuerza y vaciar completamente. También lo utilizamos para pacientes que tienen dolor pélvico crónico, es como una tercera alternativa cuando ya hemos usado medicamentos y otras terapias. Puedes poner la de los rayos X. Sí. Son intervenciones maravillosas. Y también esta. Esta. Entonces es menos invasiva, todo lo hacemos con control de que rayos anterior, X, pasamos una agujita y vamos mirando que sí quede localizado en la zona que necesitamos, por donde va la raíz sacra que nosotros tenemos como objetivo, que es la que controla esas funciones. Esto más o menos desde el 80 se viene utilizando en todo el mundo. Hay mucha evidencia científica sobre la respuesta y sobre la mejoría en los pacientes que se utiliza esto. Y, ¿qué iba a decir de esto? Bueno, que es menos invasivo. Ah, se sí. Hace, pásame la otra imagen, la que tenías antes. La anterior. Por favor. Esta. Perfecto. Entonces, nosotros hacemos un periodo de prueba y un periodo de implante definitivo. Hacemos el implante de prueba y el paciente se va para la casa y hacemos pruebas de diario miccional, miramos síntomas, nos enfocamos en cuál es la patología o el síntoma que más le afecta al paciente y si tenemos una mejoría de más del 40% en esos síntomas, hacemos un implante definitivo, ¿sí? Que ya es... Este aparatito, que vemos ahí, eso okay. Va por debajo de la piel, no hay que estimularlo con nada externo, eso se queda ahí y eso está permanentemente mandando una señal. ¿Y son aparatos en ambos casos? ¿Esos dispositivos pueden durar el resto de la vida para el paciente? No, este dispositivo más o menos de 5 a 10 años, porque esto tiene una batería, entonces cuando se acaba la batería hay que cambiarlo. Ahora hay unos dispositivos que tienen pilas recargables, pero esas pilas recargables, eso todavía no lo estamos usando en urología. Se está utilizando en otras patologías que necesitan mucha más energía y la batería se acaba mucho más fácil en estimulación cerebral profunda. Perfecto, doctora Irma. Terminamos este segmentico con usted. La idea era contarle someramente en qué consistían estos dispositivos, estas dos alternativas para pacientes con lesión medular, para otros tipos de asuntos relacionados con su salud urológica que pueden mejorar la calidad de vida. Doctora Irma, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Más adelante con el doctor Federico hablaremos de reconstrucción de uretra y por ahora nos vamos con Noticias Ana Quezada. Y continuamos hoy en Sana que Sana, recapitulemos un poco sobre esa primera mitad
del programa en la que venimos hablando sobre avances urológicos. Neuroestimulador de raíces sacras anteriores. Los pacientes con lesión medular pueden tener un buen control de su vejiga con tratamiento médico, manejo de sus hábitos diarios y cateterismos intermitentes. Cuando a pesar de eso se presentan infecciones urinarias, incontinencia permanente o cualquier complicación asociada a uso de sondas, pueden ser úlceras, cálculos, tienen como opción de tratamiento el implante de un neuroestimulador que ayuda al paciente a orinar sin usar sondas, a regular las deposiciones y en algunos de los pacientes de sexo masculino puede ayudar también a las erecciones. Seguimos en Sana que Sana y como les había dicho en la segunda mitad del programa, íbamos a hablar, esta imagencita no es la que va ahí, íbamos a hablar de un asunto bien importante con el doctor Federico Gaviria, urólogo del Pablo Tobón Uribe, a quien nuevamente les damos la bienvenida. ¿Cómo está mi doc? Muy bien. ¿Cómo nos fue con la doctora Irma? Súper bien. Espero que nos vaya también muy bien con usted. ¿Cómo así que la uretra es posible reconstruirla? Lo primero, en ese modelito que nos trajo, ¿cuál nuevamente es la famosa uretra y cuál es su función dentro del sistema urológico? Si aquí lo podemos enfocar, vamos a hablar principalmente de la uretra masculina. La uretra es un conducto que mide aproximadamente 25 centímetros. Sale de la vejiga, pasa por la mitad de la próstata, abandona la próstata y después ingresa al pene hasta el exterior. Sí, señor. O sea, es un conducto largo y es más complejo que en la mujer. Entonces, esta uretra se puede dañar en cualquiera de esas zonas que describimos, desde el cuello de la vejiga, dentro de la próstata o en su recorrido por el pene. Y eso lo puede dañar un trauma, lo puede dañar una inflamación, una infección o procedimientos anteriores por cirugía de próstata, por cirugía de cálculos. Cualquier manipulación de esa uretra se puede dañar. Y el daño se manifiesta con cicatriz. Y la cicatriz tiende a cerrar el conducto. Entonces, esa secuela lo que hace es que impide que el paciente orine normalmente. Y de ahí para atrás puede haber un daño de la vejiga o incluso de los riñones. Hay pacientes con estrechez de uretra que pueden terminar en una insuficiencia renal. ¿Uno puede tener problemas en la uretra y no haberse dado cuenta? Usualmente da síntomas de tipo obstructivo, o sea, la persona empieza a orinar con un chorro más delgado, tiene que hacer fuerza para orinar, son síntomas muy parecidos a los que da la próstata, el crecimiento de la próstata, levantarse de noche, dificultad para la micción. ¿Qué le pasa a un paciente que no atiende a tiempo ese tipo de síntomas? ¿Cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo? Bueno, si hay una estrechez de uretra y no se trata adecuadamente, puede desarrollar cálculos de la vía urinaria, infecciones urinarias a repetición, puede hacer daño a la vejiga y puede también comprometer la función renal. O sea que realmente de ahí para atrás puede causar daños enormes en el sistema urinario. Gravísimos, y la calidad de vida obviamente supremamente complicada. Exactamente. Muy bien, sigamos desarrollando este tema de reconstrucción de la uretra con la siguiente pregunta que nuestro periodista Brian se encontró en las calles de Medellín para el doctor Federico, nuestro urólogo invitado. Veamos. Hola, yo soy Raquel y quisiera saber en qué consiste la cirugía reconstructiva en urología. Querida Raquel, aquí está el experto para que nos cuente. Bueno, hay que decirle a Raquel que no todas las reconstrucciones de uretra, nosotros hacemos cirugía reconstructiva de la vía urinaria y la vía urinaria inicia desde más arriba, porque los conductos que permiten que pase la orina desde el riñón a la vejiga ya son los uréteres. Ellos llevan la orina hasta la vejiga y de ahí sí sale la uretra. Entonces, la cirugía reconstructiva consiste en volver a permitir que pase la orina libremente en todo el sistema urinario, desde la salida del riñón hasta que se exterioriza por el pene. Perfecto. Vamos poniendo las imágenes que el doctor Federico nos suministró para empezar a hablar en particular de la cirugía reconstructiva de la uretra, ¿verdad? Bueno, esta imagen es muy interesante porque si ustedes ven, esto es una radiografía de la uretra y se ve en esta zona y en esta zona hasta acá amplia. Eso es contraste dentro del conducto urinario, pero ustedes ven aquí que está cerrado. Sí. O sea, es como cuando uno ve un chorizo amarrado que está... Lo visualice, doctor. Exactamente, como para que seamos bien gráficos. Okay. Imagínense una persona orinando
cuando debería pasar la orina por esta parte amplia y se encuentra con esta obstrucción, que es casi que cerrada la luz de la uretra cercano al 100%. Es un cuello de botella tremendo. Total, entonces eso genera una presión alta en la vejiga que está arriba y repercute en los riñones. Y esto es lo que da los síntomas urinarios, la dificultad para orinar, causa las infecciones y los daños con secuelas que pueden ser definitivas. Perfecto, sigamos entonces pasando estas imágenes para seguir en nuestra clase para entender qué es eso. Este es otro caso similar, se ve igual, y también en estos casos se permite reconstruir sin necesidad de interponer tejidos, que ahora vamos a mencionar eso. Aquí la solución es quirúrgica, hay que hacer una cirugía reconstructiva en la cual hay que resecar el segmento que está afectado y volver a unir los dos cabos, o sea, el cabo proximal con el cabo distal. Y eso nos permite que se restablezca el paso de orina. O sea, el paciente después de orinar por ese orificio minúsculo, ya va a orinar por una uretra normal y va a tener una mejoría significativa de su patología. ¡Qué descanso! Muy bien. Aquí, esta es la cirugía. Ya aquí se resecó, esta es una imagen esquemática donde está resecado el segmento comprometido, se está volviendo a unir esos con puntos de sutura, cirugía abierta, reconstructiva, para restablecer el paso entre la parte proximal y distal de la uretra que está sana. O sea, es cirugía abierta reconstructiva. Perfecto. Sigamos con esta explicación. Ah, bueno. Desafortunadamente, no todos los casos son tan sencillos como el anterior. O sea, hay casos mucho más complejos y el daño de la uretra puede ser largo, incluso de toda la uretra. Esta parte es la uretra buena, pero miren todo lo que tiene afectada este paciente. O sea, aquí está comprometida toda la uretra que está dentro del pene, o sea que el daño puede ser no de un centímetro, sino de varios centímetros, incluso de más de 10, 15 centímetros. Y eso hace mucho más compleja la cirugía. Sí, porque yo ya no puedo hacer la cirugía que les mostré anteriormente. Aquí hay que hacer una reconstrucción que es más compleja, más demorada e implica utilizar otros tejidos. Lo que utilizamos y que es el tejido por excelencia es la mucosa oral. Sí. Se saca mucosa de la parte interna del carrillo, a veces de la lengua, para utilizarlo en la reconstrucción de uretra. Y ese tejido es el ideal porque es bueno para estar en contacto con la orina, no se infecta fácilmente y es capaz de adaptarse nuevamente al sitio donde se va a utilizar para reconstruir la uretra. ¿Terminamos como con las imágenes que nos indicaban? Sí, de pronto acá hay un par de imágenes más ya esquemáticas donde se ve el injerto colocado, ¿cierto? Miren que por un lado se reconstruye la uretra y por el otro lado se coloca el injerto. O sea, la cirugía uretral es muy versátil y uno utiliza esos tejidos y cada caso es diferente. De acuerdo al caso, uno ya decide si tiene que colocar injerto o no. Y en las mujeres, aunque es muy raro... Porque, eso, nos tienen muy abandonadas, pues. Solo hemos hablado de Pero afortunadamente, porque esta patología es muy compleja. Entonces, nadie quisiera tener una estrechez de uretra. ¿En hombres que en mujeres? Es mucho más común en hombres por las consideraciones anatómicas. Exactamente. La uretra femenina es más corta, recta y es más, digamos que también es más amplia y es menos susceptible al daño. Pero también existe la estrechez uretral. Hemos tratado pacientes con reconstrucción de uretra. En las mujeres ocurre muchas veces por la etapa posmenopáusica, cuando ya el nivel hormonal hace que su vagina se reseque, se atrofie, o por procedimientos previos también, cirugía antiincontinencia. En ellas también podemos hacer reconstrucción y también podemos utilizar injerto. Aquí vemos, por ejemplo, una uretra estrecha femenina y aquí vemos cómo con el injerto queda amplia y puede orinar ya libremente. Entonces, la idea es que entiendan que también es una patología de mujeres, pero mucho menos frecuente. ¿Qué porcentaje de éxito tiene esta cirugía? Esta cirugía, cuando son pacientes vírgenes, el número de procedimientos previos es poco y los casos son... ¿Pacientes vírgenes a qué te refieres? Pacientes vírgenes significa aquellos que no han tenido mucha manipulación. O sea, los pacientes que han tenido muchas cirugías, cada vez el daño puede ser mayor. Entonces, si por ejemplo un paciente desarrolla una estrechez de uretra, pero va a ser su primer procedimiento, es un paciente virgen, o sea, no se le ha hecho ningún intento de cirugía. Entonces, los casos que no son tan severos y que es su primer procedimiento, el éxito está por encima del 95%, es muy alto. Wow. Pero eso puede ir disminuyendo si hay otros factores de riesgo. A veces hay pacientes que tienen antecedentes de radioterapia o múltiples cirugías previas o el daño es muy severo y puede disminuir el porcentaje de éxito. Pero igual, la cirugía reconstructiva tiene un porcentaje de éxito superior a cualquier otra técnica o tratamiento que pueda haber para la uretra. ¡Qué maravilla! Seguiremos hablando más adelante con el doctor Federico porque hoy tenemos otra sección de noticias Sana que Sana.
Continuamos hoy en Sana que Sana hablando de avances a nivel de la salud urológica para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. ¿Qué es la cirugía reconstructiva en urología? Es una intervención que permite reconstruir alguna parte de la vía urinaria, principalmente la uretra, luego de un daño por trauma, infecciones o procedimientos previos. Este tipo de cirugía permite recuperar la vía urinaria y también mejorar la calidad de vida de aquellos pacientes que no pueden tener una micción adecuada ni espontánea y que en muchos casos dependen de una sonda permanente. Textos que me pasó el Hospital Pablo Tobón Uribe para entender este mundo maravilloso de estos científicos que trabajan por mejorar nuestra calidad de vida. El doctor Federico quería hacer claridad sobre otro tema con relación a la reconstrucción de vías urinarias. Sí. Esa conclusión que tú das ahí es muy importante porque hay pacientes que están condenados a una sonda para poder orinar y creen que perdieron como las esperanzas y las oportunidades de recuperarse. La cirugía reconstructiva permite, en la mayoría de los casos, restablecer el paso de orina por la uretra y poder quitar una sonda en pacientes que llevaban años con ella. Entonces, eso es muy importante, que siempre hay una oportunidad. Y les quería mencionar que en cirugía de uretra y de próstata, algunos pacientes, que es el miedo de muchos, pueden quedar con algo de incontinencia. Y también como parte del complemento de la cirugía reconstructiva, disponemos de un esfínter urinario artificial que le permite a los pacientes, después de haber recuperado su uretra o después de haber sido operado de próstata, poder recuperar también la continencia y permanecer secos. Y eso es viable, se puede colocar y también mejora significativamente la calidad de vida. Súper importante eso. A la doctora Irma le hicimos pasar nuevamente al estrado como para ir redondeando y concluyendo. Hagamos un resumencito pequeñito de esos dos dispositivos que mejoran tanto la calidad de vida de los pacientes con lesión medular y otras problemáticas urológicas, doctora. Bueno, es la neuroestimulación en urología, el InterStim, que es el neuromodulador, es menos invasivo, es para pacientes que tienen vejiga hiperactiva, disfunciones de vaciado, no necesariamente tienen que tener una lesión medular. Y el SARS, que es un dispositivo neuromodulación de neuroestimulación de raíces sacras anteriores, es un procedimiento invasivo y que sirve para pacientes con lesión medular. Todos en conjunto lo que hacen es mejorar la calidad de vida a partir de solucionar problemas de incontinencia, infecciones urinarias que hacen que los pacientes estén hospitalizados con mucha frecuencia. Ese es el aporte de la estimulación a la urología, que ahora es la neuroestimulación. Súper, ¿es pan del día a día que ustedes tengan que utilizar estos procedimientos, estos dispositivos, doctora Irma, o no es tan común? Pues la consulta mía sí, porque es una consulta muy, muy específica de esas personas. El Hospital Pablo Tobón Uribe se caracteriza por eso, por ser un hospital donde nos interesa la alta complejidad. Entonces allá van pacientes que están ya con enfermedades muy dirigidas, con patologías muy dirigidas. Entonces en la consulta mía sí es común eso. Y en la FD, pues las uretras y la reconstrucción también. Tenemos un grupo de urólogos que cada uno sea subespecializado en un tema y eso ayuda a mejorar los resultados. O sea, si una persona que se dedica a los cálculos, otro al cáncer, la doctora Irma a la parte de urología funcional, neurourología, uroginecología, yo me dedico a la reconstrucción. Eso hace que nos convertamos en un hospital donde nos remiten pacientes de alta complejidad y los resultados son mejores porque tenemos un volumen mayor de pacientes en cada una de esas áreas. Hablando de cálculos, ahora Angelito, nuestro compañero, los cálculos también pueden dañar esos conductos urinarios, ¿verdad? Claro, el paso de un cálculo puede generar, sobre todo cálculo grande, lesión de la vía urinaria y dar consecuencias a largo plazo. Muy bien. Terminamos entonces. A la doctora Irma, al doctor Federico, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Creo que aprendimos mucho y sobre todo, y esa es parte importante de la misión de este programa, es siempre dar esperanza, siempre dar alternativas de que a pesar de cualquier diagnóstico que deben ser complicados, hay salidas, hay instituciones, hay especialistas que se han preparado para ustedes, para mejorarles la calidad de vida y ahí está la mesa servida con este tema. Terminamos, Sana que Sana, tenemos nuestro tríptico del Papa Francisco, que ahí está, ustedes lo pueden ver. Y tenemos el evento que vamos a realizar este sábado en el Coliseo del Colegio Palermo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
El padre Ahmed Moreno, sacerdote panameño, va a estar con ustedes en este evento delicioso. El teléfono donde pueden tener información y adquirir sus entradas está en pantalla y los invitamos entonces a que vayan el sábado de 9 a 2 de la tarde al Coliseo Colegio Palermo de San José. El evento se llama Espíritu de Dios llena mi vida. Terminamos Sana que Sana. Mañana vamos a tener un viernes de actividad física. Vamos a hablar del acondicionamiento físico, porque es importante hacer este proceso previamente a decidirse por fin a dar ese gran y positivo paso de realizar alguna actividad física y en particular, cómo debe ser ese manejo en los adultos mayores, cuáles son esas actividades físicas que no son tan recomendables para ellos, cuáles sí. Mañana seguiremos con esta cantaletica cariñosa de invitar a todos los televidentes de todas las edades y a nuestros adultos mayores a hacer actividad física porque les mejora la vida de una manera. Terminamos Sana que Sana. De nuevo, muchísimas gracias. Feliz resto de jueves para ustedes y hasta mañana. Chao.